Hello, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Hi, Vladimir. Hi. How are you? Great. Sleepy? No. Cansado? Yes. I'm tired. Do you work? Yes. But from your house? Yes. Oh, yes. Okay, very good. Sí, cuando yo se lo mandé. Hi, Zaira. No problem. Okay, let's see. It is 3 o'clock already. 3 o'clock. Okay, everybody, good afternoon. All right. Oh my God, hoy todos se vinieron en solo, eh? Oh my God. Okay, very good. Everybody is coming at once. Okay, everybody, good afternoon. Welcome to one more class. Sí, aquí seguimos recibiendo personas, all right? Good afternoon. Hi, Monica, how are you? Good afternoon. Hi. How are you? Fine. Fine. Fine, great. I am in my work. Oh, you are in your work. Yeah. Oh, that's good. Oh, how do you say negocio? Business. Yes, negocio, en mi negocio. My business. My business, yes. Mm-hmm. Very good, my business. Yes. Okay, everybody, good afternoon. Welcome to one more class. All right. And today I am going to take attendance right now. Vamos a tomar la asistencia first. Hoy están la mayoría. Most of you are here. So, Christian, I know that he's not here. Claudia Lisette? Present. Okay. Cristela Mahesi? Present. Hi. Okay. Daniela Alejandra Ortiz? Present. Okay. Diana Michelle García Martínez? Hi, she's coming right now. Delmi Judith Argueta Chicas. Present. Diego José Trejo Martínez. Present. Freddy Vladimir Cruz Perdomo. Present. Gabriela Alejandra Bruno Pérez. Present. Ok. Ingrid Guadalupe Aguilera. Sorry, present. Gabriela Sofía Villegas Araniva. Present. And Ingrid said present. Okay, very good. Jaime Alexis González Palacios. Jaime, okay, present, he says. Yes, he's having problems with the microphone. Present. Jocelyn Stephanie Mejia Rivera. Jocelyn Stephanie. Dice presente en los comentarios, teacher. Ah, ok, ahorita lo acabo. No, ella era quien era, Diana Michelle, I think. And Jocelyn Stephanie, too. Sí. Ok, very good. Jocelyn Stephanie. Jorge Armando Solórzano Guardado. Present. Ok. Jocelyn Yanira Ramírez García. Present, miss. Juan Carlos Hernández. Karen Elizabeth Romero Santos. Present. Carla Yasmín López Rivera. Present. Katherine Vanessa Martínez Aguilar. Katherine Vanessa. María Alejandra Mancía Barra. María Auxiliadora González Palacios. Present. Mayra Lizette. Okay, this girl. Max Molina Rolín. Milagro Abigail Martínez Sánchez. Present. Mónica Suyín Zamora.
Present. Okay. Nidia, okay, this girl. Catherine Vanessa is coming. Pedro Ángel Renderos. Present. How are you, mister? I'm fine, thank you. Very good. Rudy David Vallecinos. Present. Vanessa Colombani González de Pacheco. Present. Zaira Guadalupe Orantes Arias. Present. Catherine Martínez, aquí estoy. Ah, Catherine. All right. Catherine Vanessa. Okay, ya, ahorita le pusimos present. Okay, very good. ¿Alguien está teniendo problemas con el micrófono que se oye un... Es un gusanito que anda volando. Vamos a ver, quiero probar. Give me a second. Quiero probar quién tiene ese problema ahorita. I think is. Ajá. Yeah. Okay. Well, everybody, we're going to begin today with a new class. Remember that tomorrow we have the presentation. Mañana, todo bañallations, right? Tomorrow, everybody needs to be, I'm more beautiful. Okay, you are beautiful, but you have to be more beautiful because tomorrow I'm going to take a picture. All right, very good. Now, we're going to begin today with our class. Imagínense, chicos, ya vamos a tener 20 clases. 20 classes. All right, very good. So that is so nice. All right, very good. Okay, so we're gonna begin today with class number 19. All right. And we're gonna begin to study a little bit of free time activities. I have a question. Do you have free time activities? Everybody? Yes, I have. Yes, okay. For example, I wanted to ask you, do you have favorite movies? Yes, I have. Okay, favorite movies. Can you tell me some of the movies that you like? I like Harry Potter. Harry Potter, okay, very good. Another movie that you like? Everybody, you can tell me. Tell me the names of the movies you like. I like Fast and Furious. Fast and Furious, okay. Fast and Furious. Okay, what else? Another movie? The Minion, teacher. Sorry? Ah, the Minions. Minion. Ah, yes. All right, the Minions. What else? How do you say El Señor de los Anillos? Oh, The Lord of the Rings. Yes. Okay, so you say The Lord of the Rings. Yeah, The Lord of the Rings. What else? How do you say Pirates del Caribe? Pirates. All right, you say Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. Okay, someone in the chat room wrote a movie. Let me see. Uy, Ingrid Guardado. The Conjuring, says Ingrid. Yes. Okay, what else, everybody? Avengers. The Avengers. All right, very good. The Avengers. What else? Annabelle. Oh, Rudy says Transformers. All right, very good. Transformers. Annabelle. Ooh, Ingrid, so you like horror movies? Yes. Okay, very good. I know, I am chicken for horror movies. I'm chicken, total chicken. Okay, what else? Milagro, tell me one of your favorite movies. How do you say Hasta el Último Hombre in English? Uy, Hasta el Último Hombre. I don't know. Maybe The Last Man. I don't know. Pero creo que en inglés tiene nombre. Ajá, es que así pasa. Hay películas que en from Spanish to English, they are very different. Very, very different. Okay, so I don't know, Until the Last Man. I don't know. And I don't even know that movie, Milagro. I have never watched that movie. Okay, tell me another movie. Avatar. Cinderella.
Avatar. All right, very good. Cinderella. Cinderella, there are a lot of versions. There are a lot of versions. I like the version with Drew Barrymore, and I like the version with, I don't remember, pero es una chica rubia. It is a blonde girl. Okay, Carlita says the reason to be with you. Okay, another movie? The new movie. Sorry? The new movie, Godzilla versus... Godzilla versus King Kong. Yes. Okay, very good. Sorry, Mauri Auxiliadora. Jurassic Park. Ah, Jurassic Park. Okay, very good. All right. Another person? Crazy for Mary. Ah. That movie. That movie is very... I'm sorry. There's something about Mary. Así se llama, Vanessa. Yes. There's something about Mary. That movie is very funny. It's very nice. Veanla si no la han visto. It's very nice. What else? Pretty Woman. Hi, Pretty Woman. And who is the actress? Yes. Who is the actress? Julia Roberts. Julia Roberts. Julia Roberts. Very good. Julia Roberts. And Richard Gere. And Richard Gere, yes, cuando estaban bien jóvenes, right? They were very young. Yes. Okay, another movie? La de ella misma, de Julia Roberts, creo que se llama Pride It, en Love. Comer, Amar y Rezar, algo así. Oh, Pray, Eat and Love, I don't know. Yes. Pray, Eat and Love. John Wick. John Wick. Oh, Young Wick, one of my favorite movies. Marley and I. That is a very nice movie. Marley and I. Okay, another movie? Titanic. Sorry, Titanic. Titanic. Can you imagine? Yo vi Titanic. I watched Titanic when I was 13 years old. Wow. 13. It was in 1997. I remember I went to watch Titanic with my parents and I was crying at the end of the movie. crying. Okay. Another movie? Mujercita. Little Women, that's the name. Little Women. Stuart Little. I eat the Stuart Little. Okay? Little. Spider-Man. Ah, Spider-Man, all right. Spider-Man. Spider-Man. Los españoles así dicen, Spider-Man. They don't say Spider-Man. Batman. El hombre bate, all right, Batman. Okay, what else? Toy Story. Toy Story, very good. Mago de Oz. Oh, Oz, the Wizard of Oz. That's the name in English. The Wizard of Oz. Another? Lion. Lion King. The Lion King. All right, very good. Okay, the Lion King. Another? What about Scooby-Doo. This one? Do you like Scooby-Doo? Okay, Scooby-Doo. Do you like Jumanji? Yes. Okay. I like. You like Jumanji? I like it. Excellent. Very good. Do you like Thor? Yes. I like it. And do you like Captain America? Forrest Gump. Forrest Gump. Yeah, that is a nice movie. Forrest Gump. Forrest Gump. Okay, another? Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Do you like Alice in Wonderland? Yes. Okay. Yes, another? I like it. You like it. Very good, Maria Auxiliadora. I like it. Oh, sorry. I like it. Okay, what else?
Star Wars. No more. Sorry? Star Wars. Star Wars. Let's see the chat room. Fast and Furious, Juan Carlos Expressen, Dragon Ball Z. Okay. Las Pica Piedras. Star Wars. All right. Uy, Satán iba a poner. Las Pica Piedras. Okay. What else? Ah, the Flintstones. But the Flintstones have a movie. Yes. Yes. No, okay, very good. What else? Los Pitufos. Oh, los Pitufos are the Smurfs. The Smurfs. The Smurfs. The Smurfs. The Smurfs, uh-huh. Think about another. I don't know. I don't know if you watch romantic movies or action Life movies. As we know it. Cringe. Two before me. The Notebook. The Notebook. Oh, wait. Before the Notebook. Me. Before Vladimir. You or before me? Oh, me before you. Ah, yes. Vladimir, which movie did you say? I say The Notebook. Ah, you said The Notebook. Okay. Do you like that movie, Vladimir? Yes. Ah, so you are a romantic guy. Sometimes. Sometimes. All right. Very good. Let's see. Twilight. Diana says Twilight. Okay. Very good. Twilight. Uy. Twilight. Okay. Another? Okay, the Grinch. Sorry? The Grinch. The Grinch is nice, but I like Letters to Juliet. Sorry? Letters to Juliet. Cartas a Julieta. Sí. It's a very good movie. Yes. Okay, another? Dear John. Little John is good too. No, Dear John. Dear, yes. It's a good movie too. Shani Tatum. Yeah, it's very, ooh, yes, that little chocolate. Yeah. Okay, what else? Pedro, do you like watching movies? Oh, yes, te la estaba viendo. Ah, but you know, ¿alguna película que le guste? Sí, a mí me gusta Pearl Harbor. Ah. Pero ahí, mire, esa estaba escribiendo, Pearl Harbor. Yeah, Pearl Harbor también, is a nice movie. También me gusta El Puente sobre el Río Guay. Ah, ya le he escuchado. Son como de guerra, ¿verdad? Son de guerra, sí. Ajá, yes, yes. So, G.I. Joe. G.I. Joe, G.I. José. All right, G.I. Jose. Okay, another? Let's see in the chat room. In the chat room, Carla says excellent movie. Carla Yasmin also says The Silent Hill. Terminator. Insidious. Insidious, hey. Buscando Nemo. I Finding Nemo. ¿Cuál dijeron anterior? Anterior a esa dijeron otra. Salvando al soldado Ryan. It's a very nice movie. Con ¿cómo se llama este actor? El que hace de Forrest Gump. Tom Hanks. Yeah, Hanks. With Tom Hanks. Yeah. Saving Private. ¿Así no? ¿Cómo se llama el que él anda con una pelota? I don't remember. Como el náufrago. Yes. I don't remember the movie. Do you remember the name of the movie in English? No. Cristiano. Wilson. Diana said Wilson is the name of the ball. Pearl Harbor. Tear of the Sun. Chucky. Maradona. Ay, Cristian, oh my God. Diana. En busca de la felicidad. Ay, ok, esa va a ser la última que vamos a escribir. In Pursuit of Happiness. In Pursuit of Happiness. That's the name in English. In Pursuit of Happiness. All right, very good. Okay. En busca de la felicidad. In Pursuit of Happiness. Life is beautiful. Ah,
Okay, Life is Beautiful is very good too. That is a very good Maya. Ahorita ya vamos entrando a terrenos de respeto, ok? Very good. Ah, vamos entrando a las películas meaningful. The naufrago is cast away. Sorry, crash away. Cast. C-A-S-T. Ah, cast away. Oh, yeah, cast es como alcanzar. It's similar to reach. Cast away. Ah, I didn't know that, but I know the word. Sí me sé la palabra, pero no sabía que así se llamaba en inglés. Okay, that's all. Now, from these movies, okay, which movies have you watched in the movie theater? Which ones have Harry you watched in the movie theater? Harry Potter. What else? Cinderella. Annabelle. Okay, very good. What else? Fast and Furious. Fast and Furious, American Pie. Ah, sorry. Insidious. Nadie dijo American Pie. Come on. Okay, very good. Which movie? Toy Story? No. Yes. You have never watched Toy Story? Yes. Number 4. Oh. I don't like it. Number 4, The Lord of the Rings. No. Toy Story 4. Oh, Toy Story. Yes, Toy Story. Very, very. ¿Cuántos años tenían? How old were you when Toy Story appeared? I don't know. Maybe 7 years old, 5 years old. All right, you don't remember. 10 years old. Okay, I'm gonna show you some names of free time activities. Okay, very good. Si quiere les tomo una foto o las anota, como usted quiera. Okay, so here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 12 free time activities. Okay. Now, Vladimir, can you please read, lea las primeras tres. Read the first three, please. Okay. Watch TV, go to the movies, and play video games. Okay, very good. What about Ingrid? Read the other one, please. Listen to music, read, surf the internet. Very good. What about Catherine Vanessa? Read the other three. Yes, play an instrument, go shopping, play sports. Play sports, all right. And what about the next one? The next one is going to be for Jorge. Okay. Spend time with the family, go out with friends, study. Okay, very good, study. All right, now I'm gonna show you others, all right? Aquí hay más, there are more here. Karen Elizabeth, do you want to help me, please? The first line. Mm-hmm. Stay home, eat out, go to the movies, go out to dinner, go to the gym. Thank you very much. Okay, eat out, number 2, es ir a comer en restaurantes, all right? That is the meaning of eat out, okay? Eat out. All right, what about Claudia Lisette? Help me with the second line, please. Talk on the internet, relax, rent movies, have dinner together, sleep late. Excellent, very good. All right, what about the next one? Pedro Renderos. Buenas tardes, good morning. Good afternoon. All right, vale, vamos a leer esta línea, Pedro. We're gonna read this line, okay? Okay, read, talk to friend, go shopping, watch videos, play sports. Okay, videos. Watch videos. Excellent. Very good. So, okay. Very good. Please, did you take a picture from the screen? Okay. Vale. Le voy a poner la anterior y le toman picture. Okay. You take picture. Very good, everybody. Porque vamos a ir a hablar un poquito de esto. We're going to talk a little bit about your free time activities.
Did you take a picture? Yes, yeah. I got it. Yay, yes. All right. What about it? Remember este? Let's take to this one. Let's take pictures to this one. All right, very good. Ready? Yes. Okay, very good, very good. Now, we're gonna go to the next one. All right, and the next one is, we're gonna go and practice. ¿Qué vamos a practicar? Vamos a practicar dos preguntas. We're gonna practice two questions, all right? Question number one, voy a borrar todo esto, all right? Question number one is gonna be, okay, what do you like? What do you like? Or what do you do? Sorry, what do you do in your free time? Okay, very good. This is the question. What do you do in your free time? Okay, very good. What do you do in your free time? Very good. What do you do in your free time? All right. That's the question. And the answer. ¿Cómo vamos a contestar esto? Okay. Usted va a ver las actions que estaban ahí. Y usted va a decir, I play musical instruments. I go to the gym. Okay, I go to the gym, I play with friends, etc. Okay, very good. So that's the way you're gonna answer the questions. De todas las actions que están ahí. Is it clear? Yes. Yes, yes. All right. Yes. Y cuando regresemos, when we come back, cuando regresemos de practicar, all right, when we come back from practicing, all right, usted me va a contar de las free time activities de su compañero, no de las suyas, okay? So, for example, imagine Vanessa was practicing with Karen. So, I will ask Vanessa, okay, Vanessa, can you tell me about Karen's free time activities or activities in the free time? And Vanessa will say, yes, teacher, Karen goes to the gym. Karen plays. Vamos a usar para lo que usted me va a decir a mí. Third person singular. Is it clear? Yes. Everybody? Yes. Is it clear? Yes. Yes. Very good. Vaya, vamos a. Lo que quiero que hagan es que empiecen a manejar ya bien la tercera persona. Third person singular. Para eso, yo sé que hay algunos que ya conocen inglés. Pero cuando me contestan estas cosas, me están cometiendo errores. Me están cometiendo errores como que, ¿cómo les pudiera decir? Como que siempre lo queremos contestar a nuestra manera. Y no, lo vamos a contestar complete answers. All right? Si usted ve la pregunta ahí, what do you do in your free time? Recuerde que la respuesta es una oración completa. ¿Ok? Pero si usted trata de contestarlo así, ahí es donde vienen los errores. All right? Entonces, tratemos de corregirlos. We're going to try to correct those mistakes. All right. Is it clear, everybody? So, number one, ustedes se van a hacer la pregunta. What do you do in your free time? I play music and instruments. I go to the gym. I do this. I do that. When we come back, I ask and you will tell me the information from your classmate. Okay? Very good. Okay. Pero como para hacerlo mejor, all right, to do it fine. I'm gonna do it like this. All right? Siempre lo voy a hacer así. Ingrid, dígame un compañero, please. Rápido, quickly. Rudy. Rudy, all right? Very good. Rudy David. Okay. What about Christian? Give me a partner. Okay, Christian, you will work. You will work with Jocelyn Yanira, okay? Christian. Okay. Claudia Lisette? Ingrid. With Ingrid, all right? Claudia Lisette with Ingrid. Oh, where is Ingrid?
Ingrid. Ingrid with Rudy, teacher. Ah, Ingrid is with Rudy. Yes, so Claudia, choose another person. Karen. With Karen Elizabeth Romero. Yes. Okay, very good. Karen Elizabeth Romero. What about Daniela Alejandra? Vanessa. With Vanessa, okay. Daniela Alejandra with Vanessa. Carlita, Carlita, okay. Carlita, you will, le voy a agregar a... Jaime ahorita está solo con el chat. Oye, Carlita. Porque no le funciona el micrófono. Y les voy a agregar... Ah, igual ella dice, va, está bien. Entonces los dos van a estar en el chat. Ok, very good. Ok, so, and... let's see. Juan Carlos Hernández, I want you to work with... I want you to work with Vladimir. Okay, you two will work together. Diana Michelle, I want you to work with Gabriela Villegas. Okay, Diana Michelle, with Gabriela Villegas. Let's see, María Auxiliadora, I want you to work with Jorge. Jorge Guardado, okay. Zaira, I want you to work with Mahesi. All right, very good. Let's see. Delmi Judith, you will work with Pedro and with Maria. All right, you three. You three will work together. Let's see. Then we have Diego Jose. You will work with Jocelyn and you will work with Gabriela Alejandra Bruno. You three. All right, let's see. Catherine Vanessa will work with Milagro and with Monica Suyin. All right, very good. Okay, very good. So, I'm gonna give you some time. Les voy a dar un tiempecito para que hagan esto, okay? Bye-bye. Let's go. Go right now. Thank you very much. Teacher, no me cayó invitación. ¿A quién? Mi Catherine. Mm. Iba con Mónica y no me recuerdo qué más. Mónica, let me see. Mónica en Milagro. Ok, room number 12. Ok, very good. Go. Maria, do you have a problem? Yes, miss. Tell me. Tuve unos problemas para conectarme, entonces hasta ahorita me conecté, le escribí, le traté de escribir en WhatsApp. Ay, Dios, no veo los mensajes en hora de clase. Yes. Sí, ya estoy aquí. Ah, ok. ¿No le cayó la invitación para unirse al grupo? No. Vaya, no. Ahorita la mando. Al grupo 8 with María Auxiliadora en Jorge, ¿ok? Ok. ¿Le cayó ya? ¿Do you have it? Yeah. Ok, thank good, you. Good, good.
paga. Ah, ok. Karate Do, muy fuerte para woman, para my woman. Ah, your woman. Sí, sentí que era muy fuerte ese deporte para mí, pero lo dejé. Oh, which sport? Karate Do. Oh, karate. Yeah. Solo llegué a Cinta Negra, una punta café. Wow. That's good. Yeah, that's good. Lo abandoné. ¿Cómo se dice abandonar en inglés? I quit long time ago. Long time ago. Mm-hmm. I quit long time ago. Okay, mm-hmm. Continue. Only that. Yes, only that. How do you feel, Daniela? Más o menos. Más o menos. Do you have the flu? Como que me quiere dar. Mm-hmm. But it's not. No, I mean, no tiene dolor de cabeza o algo más. Solo la picazón aquí, larga. Ay, pero no será. No. No, yo creo que no. Okay. Yo creo que es por los vientos, como el cambio de clima me da bastante leche y me pone mal. Ok, uh-huh. So it's not something. Okay. Así estoy yo también. Ah, pues quizás the weather. Yo porque padezco de rinosinusitis alérgica. Ay. Okay, everybody, now I would like you to give me some examples. Let's see, Milagro. Milagro. Who did you practice with? Who did you talk to? Okay. De quién habló usted? I mean, who did you talk with? Yo estaba con Mónica y con Catherine. Okay, so who you're gonna talk about? About Monica or about Catherine? De las dos. Ah, okay. Tell me. Okay, Monica watches K-dramas. Okay.
watches movie. Monica goes to the visit your mom. Her mom. Okay. Uh-huh. Yes, I was like, my mom. Okay. Okay. Catherine has dinner with her family. Okay. Monica goes to the restaurant with her children. Okay. Catherine goes her family. Oh, Catherine goes with her family. Yes. With her family. That's all, Milagro? Sí. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Milagro. Let's see. A volunteer? Me, Zaira. Ah, I was waiting for you. Okay, Zaira, go ahead. I'm going to talk about Lydia. No. I don't remember her Mahesi. Name. Mahesi. Mahesi, sorry. Yes. Mahesi, all right. She watches TV. She listens. How do you say listen with S? Listen. Listens. Ah, she listens to music. Okay. She studies. She walks in the park. Okay. She eats junk food. And that's all. That's all right. Thank you very much, Zaira. Another volunteer? Me, Vladimir. Nice, Vladimir. Thank you very much. Okay, my partner is Carlos. Okay. Carlos, in your free time, plays with your children, goes to the church. He reads books and he likes eating out with his wife. Likes. No sería eating. Uh-huh. No, that's okay. He likes eating out with my wife. Out. With my wife. With your. My wife. Oh, no. Oh, sorry. His. Excellent. Very good. His yes. Wife. Yes. Okay. Have time with his family. Okay. So he likes spending time with his family. Yes. Okay, y Juan Carlos, vi Juan Carlos para completar a Vladimir. Ah, okay, okay, Juan Carlos, go ahead. Vladimir, in your free time, plays instrument. Ah, okay, he, okay. In his free time. Ah. In his free time. Uh-huh, because if you say your time, you are talking about my time. Uh-huh. Plays instrument. He reads books. He see videos in YouTube. Okay. Then what happened? Juan Carlos. I think he lost connection. Oh my God. Okay, very good. Mi Mario Juan Carlos. Hola. Hello. Okay, Juan Carlos. Thank you, thank you. ¿Ah? Ya no le escuché nada. Es que perdió, ya no lo vemos y no lo escuchamos. Ah, soy bien, no se preocupe. Ay. Oh, yo dije, ¿qué pasó? What happened? All right. Okay, thank you very much, Juan Carlos. Ingrid. Y María Auxiliadora. Ah, wait. Ingrid, go ahead. And after Ingrid, María Auxiliadora, all right? Okay. Rudy. Okay. Rudy sleeps late. He goes on the internet. He listens to music. He goes out with his friends. He talks his friend. Uh-huh. Okay. He goes to the movies. He watches TV. He plays a sport. He eats out. Eats out. He spends time with his family. Give me a second.
Sorry. Okay, continue. Only that. Okay, very good. ¿Escucharon ese gran grito, verdad? No. No. ¿Dónde escucharon? No. 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 Agradecé a mí que no escucharon el grito. My God. Okay. Ay, no. Es que fue un enorme grito. You didn't listen. No. You no, only no. saw my reaction, right? Like, sí. Yes, okay, very good. Sorry. Okay, que gracias a Dios que no escuchan. En serio no escuchan nada, solo mi voz. Solo sí. Ni a su periquita, sorry. Ni al periquita. Really. Yes. Y, y créanmelo, les voy a decir algo así con pena. Yo aquí regaño a medio mundo hasta porque echan el agua. Pero no se escucha. Pensando que escuchaban. Ah, ok. Wow. Vaya, miren qué bueno, porque a mi pobre gente la tengo así. No respiren, no hablen, no vivan. Ok. All right. Thank you. Gracias por decirme. Ok. Ah, pues súbele al televisor, mamá. Ok. Very good. Poor my mother. All right. Let's see. Acuérdense que cuando hablamos de tercera persona, tenemos que llevar una concordancia para también los possessives, ¿ok? Porque si ustedes dicen, por ejemplo, ahorita, let's see, Vladimir plays with, me imagínese que usted quiere decir, plays with your friends. Si usted me dice esta oración a mí, ese your es para mí. Es como que él juega con mis amigos. Ah, no, teacher, es con los amigos de él. All right, so Vladimir plays with his friends. Okay, very good. Or for example, Ingrid watches TV. La tercera persona siempre la vamos a enfatizar. We have to. Ingrid watches TV with, sorry, TV with her, with his boyfriend. Okay, Ingrid es una chica, right? Ingrid is a girl. So for that reason, I'm gonna say Ingrid ve tele, Ingrid watches TV with her boyfriend. Okay, very good. Así que debe de llevar concordancia. Como cuando me describieron la como actividades que hacían junto con otra persona. We eat our breakfast, me decían algunos, y lo que estaba muy bien, all right? We eat our breakfast. So we have teacher, to... Teacher. Yes, Pedro? Teacher, yo quiero aprender a formar las oraciones, porque hay unos que dicen que el inglés se escribe al revés que el español, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, dicen que el que quiera aprender o hablar inglés, así como se habla español, está perdido, porque primero... El inglés va al revés que el español. No, eso esa, es lo que quiero. Vaya, el que me le ha dicho eso tiene el 10% de razón. Ok, I'm gonna tell you why. Porque lo único que va al revés del inglés a veces, a veces no, siempre, son los adjetivos. Okay? Ok, for example, usted dice en español, you say in Spanish, mi perro está bonito. Mi perro bonito. You say my beautiful. En español decimos mi perro bonito. Primero va el sustantivo y después el adjetivo. En inglés no. You say my beautiful dog. Aquí va al revés la cosa. ¿Ok? École, eso es lo que yo quería estar seguro. Vaya, pero para formar una oración de las que estamos haciendo ahorita, vamos a usar la gramática que se usa aquí y allá en Alemania y allá en cualquier país. ¿Cuál es? Primero vamos a poner el, everybody. Subject. Subject. Primero va el sujeto. De ahí va el verbo. Y de ahí vamos con complemento. Vaya, así se forman las oraciones. Mire, Pedro, pero cuando usamos adjetivos, ahí es donde usamos lo de al revés, ¿ok? Ajá, ajá, eso, por ejemplo, no entendía. Dog, vaca y bonito va antes. I mean, y esta gran flecha tan. Ok, very good. Let's see. Espérame, que esta está muy, muy big. It is big. All right.
So, está bien que me haya hecho esta pregunta porque uno tiene que resolver las dudas, all right? So, you, yes. Ah, okay. Es que usted ha visto a China. Okay, I understand. It's here, so here, okay, and here. Aquí sí se aplica eso de al revés. Y en algunas cositas, pero esas se van viendo después. Por ejemplo, las preguntas que terminan en prepositions, etc. Right? But right now, this is the thing. Is it clear? Sí, está claro. Yeah. Mm-hmm. Sí. Muy bien. Ahorita estamos trabajando, Pedro, con la estructura de subject, verb, complement. ¿Ok? Por ejemplo, tal vez este repasito le sirve a otro también, el que le estoy dando ahorita a Pedro. Por ejemplo, Pedro, usted quiere decir, mi mamá cocina, mi hermana cocina muy bien. Ok, you say, mi hermana cocina muy bien. Ok, primero vamos a poner el sujeto, mi hermana. So in English is my sister. Sorry, in English is my sister. My sister cocina igual que mi mamá. Ah, ok, so my sister, y ahí vamos al verbo. Pero como es tercera persona, lo vamos a poner con S. My sister cooks, igual que mi mamá. Sí. Like my mom. Or like my mother. Mm-hmm. So my sister cooks like my mother. Ese like no es de gustar. Ese like es de cómo. ¿Ok? Nah, this is like, cómo, right, mi mamá. ¿Cómo? 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 All right. ¿Cómo mi mamá? ¿Ok? Is it clear? O yeah. Similar to. All right. You can say also similar to. En vez de ser like, you can say similar to. My sister cooks similar to my mother. All right. Similar to. That is another way that you can use the same thing. Is it clear, Pedro? Sí. Okay, bien. Very good, very good. Everybody, is it clear? Sí. Yes, yeah. Very good. Vaya, esto. Así entiendo yo, teacher, despacito. Suave, suavecito. Sí. All right, very good. Yes, yes. I know. Okay, very good. So, another person, uno más. One more person. Y después voy a tomar las pictures porque no las he tomado. Ok, one more person, everybody. Mi María Auxiliadora. Ok, María Auxiliadora, go ahead. My partner is George and María Alejandra. Ok, George and María Alejandra. Ok, tell me. George and he like in free time. Yes. Video game. Ok. Tell me the sentence, please. Lo voy a hacer aquí para que lo podamos ver. Ok, tell me. What do you like in your free time? Ok. I play video game. Vaya, Jorge le dijo, I play video game. Sí, sí. Eso le dijo él. ¿Cómo me lo reportaría usted a mí de decirme a él le gustan los videojuegos? Entonces le diría... He likes... Ok, sería He plays... Video game. Ok, very good. He plays video games. Si él, uh-huh. Él dijo... I play video games. Y yo le quiero contar a otro de él. Voy a decir, ok, everybody, Jorge plays video games. Y aquí es donde vamos a usar la tercera persona. He plays video games. All right? Yes. Ok, very good. Vaya, otra oración que le dijo Jorge, pero ahora me la va a decir in third person singular. He practices martial art. Ok, very good. ¿Así? Sí. Ok, everybody, is that okay? No. The verb is add S. Ah, to the verb you add S. Yes.
And how do you pronounce it, everybody? Practice. Karen, Karen, repeat, please. Practices. Excellent. Very good. That is the third person singular. Practices. Practices. All right? Practices. Very good. Okay. Españoles. Exactly. Practices. All right. Very good. No, pero así no. Así no. He practices. All right. Very good. Una más, María Auxiliadora. Chicas, one more. Chicas, to the park. She. Goes. Ajá. Y ahora de quién estamos hablando? María Alejandra. Ah, va, entonces le vamos a poner María. Ajá, María. Goes to the park. Okay. Goes. All right, and that is for everybody. Goes. All right, he goes. María goes to the park. Okay, excellent. Very good. Thank you very much. Okay. All right. Okay, very good. Necesitamos un poquito más de práctica con esto, right? We need more practice with this. Okay, pero ahorita nos vamos a relax a little bit. Please turn on the camera porque le voy a tomar la picture. I'm going to take the picture. All right. All right, I have to take the picture. La cámara ahorita. Sorry? No puedo encender la cámara ahorita. Ni un ratititito. No, ando en la calle, teacher, caminando. Oh, my, niña, le van a quitar el celular. Por oh, eso. Por eso solo estoy oyendo. Diana Michelle. Turn on the camera, Diana Michelle. Teacher, es que yo estoy en dos. Estoy en el teléfono y en la compu. Pero tengo ya la te vi allá arriba. Ya te vi allá arriba. All right, very good. Okay. So, we're going to take the picture. Teacher, estoy entrando con el cel para la foto. Ah, un nombre, si esa que tiene ahí está bonita también. Oh, mía, pero entonces si la... no me admito, pues, porque en el teléfono no escucho. Okay, very good. All right. So, ready? Espérenme que Karen Elizabeth Santos. Ah, que también está de dos también, Karen. Sorry? Yes. I'm in the computer and with a cell phone. Oh, computer and cell phone. All right, very good. Juan Carlos, ya llegó a casa sano y salvo. Safe and sound. All right. So everybody, one, two, and three. Very good. Very good. All right. Give me a second. Okay. Vamos con la otra. Let's see another picture. ¿Cuál fue el último nombre acá? Jaime Alexis. Este aquí lo voy a poner. Ok, very good, everybody. One, two, and three. Ok, very good. Esa es la otra. That's the other one. Y vamos a la última. Let's go to the last one. Les tomo tres fotos. Les voy a explicar por qué. A un ladito me aparecen los nombres. Entonces, si tomo solo dos y no tomo la tercera, no me aparece en el nombre de, por ejemplo, no me aparecerían Diana Michelle, Milagro Abigail y Vallecillo, Rudy González. Entonces, para INSAFOR, de acuerdo a Zoom, usted no ha asistido a clase. ¿Ahora entiende por qué es importante tomar a lot of pictures? Ah, pues sí, ya me tomando toda la noche. All right, very good. La habré tomado, sí, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, quiero ver el último nombre acá. Yes. No. No, me falta una. Me falta una, sí. Ok. Ok, one, two, and three. Ok, very good. Thank you very much. Thank you very much for the picture. Okay. Well, we're going to continue. Vamos a seguir. We're going to continue. Necesitan un poquito más de práctica en ese tema, así que... Sí, teacher, necesitamos ese, pero una cosa. ¿Qué pasa con Carlita? Yo quiero saber qué es lo que tiene tal Carlita. Es que está enferma. Le hicieron un procedimiento y está enfermita. No puede hablar mucho. Ah, porque dije que tenía, estaba anestesiada. Exactly. Sí, está un poquito malita. Pero ha salido bien de todo. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad, Carlita? ¿O sigue mal?
Carlita, yo creo que no está. Ya se volvió. No, she's there. Pero, ay, aquí está en el chat, me acaba de poner. Se le ha complicado, dice. Debería de ir, Carlita. Ya muchos días Dios con mío. Lo mismo. Sí, se le ha complicado. Pobrecita. Okay. Well, we're gonna go now with a little worksheet. We're gonna go to a worksheet. Vamos a trabajar en una worksheet right now. Together. Because remember that we are practicing a little bit with do and does. Ayer estábamos practicando las preguntas. We were practicing the questions. So what we're gonna do here, everybody, is please take a picture. All right, take a picture. Tomemos una foto a este. All right, take a picture to this. Okay, y lo vamos a discutir. We're gonna discuss this in pairs. Right in a moment. Do you have the picture? Yes, I got it. You got it. Yes, I got it. You got it? Yes. All right. If you got it, please send it to the group. All right. Now, what we're gonna do, lo que vamos a hacer in small groups is, quiero que escoja qué auxiliar es el correcto para la pregunta. If the auxiliary do or the auxiliary does. Okay? Para eso no le voy a dar mucho tiempo. All right? I'm gonna give you only 5 minutes. Okay. Go, everybody. Thank you very much. Uy, Juan Carlos. Juan Carlos, I'm gonna send you here. Room number 6. Miss, help me, please. Mi María. Ah, María. Apreté mal el botón. Es que si aprieta mal, no me la acepta y la tengo que mandar a otro grupo. La voy a mandar a otro, ¿ok? Okay. All right. Okay, thank you. You got it? Cuarta, does. Number 5, does. Number 6, do. Number 7, is, does. Uh-huh. Es que creo que no confundimos. 7, 7 is. Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, yes, is, do. 7 is, do. 8, is, does. The number 9.
Hi, teacher. Hello, you finished? Yes. Okay, was it easy or difficult? Easy. Okay, very good. Yeah, in some moments, we are leaving. Are you okay? Go. Okay, very good, everybody. Let's check your answers. All right. And in the first one, which is the auxiliary? Do or does? Do. Do. Okay. Do or does? Do. Okay. What about in the second? Do or does? Does. Okay. What about in number three? Do or does? Do. Okay. What about in the next one? Does. Okay. What about in the next one? Do. Do. What about the next one? Does. All right. What about the next one? Do. 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 What about the next one? Does. Does. Okay. What about the next one? Do. Do. Okay. The next one? Does. The next one? Do. Do. The next one? Does. The next one? Do. Do. The next one? Does. The next one? Does. Does. The next one? Does. Does. The next one? Do. Do. The next one? Does. Do. Do or does? Does. Do. Do. Okay. Do. ¿Quién dice does? Who says does? Yo. María. Ah, okay. 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 Por, everybody. Porque habla de la gran, de la mamá, de la abuelita, digo yo. Ah, okay. Pero el sujeto que tenemos ahí es you. Ah, okay. Ajá. And your grandma is, ajá. So tú, mamá. Do. All right, very good. And what about the next one? That. Okay, now we're going to check the answers. And, okay, very good. Oh, all right. But yes, all of them are correct. All of them are correct. Now, I have a question. Gingrid, do you drink coffee? Tomale la picture. Yes, I do. Tómale la picture ahí con las respuestas correctas. Ingrid, do you drink coffee? Yes, I do. María, do you play tennis? No, I don't. Vladimir, do you drive a car? Vladimir, do you drive a car? Yes, I do. Sorry. Okay, no problem. All right. Diego Jose, do you use a computer? Yes, I do. Okay. Gabriela Alejandra, do you like animals? Yes, I do. Okay, very good. Letzaira, do you eat vegetables? Yes, I do. Jocelyn Yanira, do you visit your grandma? No, I don't. Really? And I say really. Okay. Juan Carlos, no. Do you... Ya do no you tengo... Eat? Sorry? No, es que ya no tengo abuela, entonces ya no puedo visitar. Oh, okay, very good. All right, sorry to listen to that. Okay, Juan Carlos, do you live in Barcelona? Sorry? Your microphone. Yes. No, I do not. I live in La Libertad. You live in, oh, you live in La Libertad. Lourdes Colón. Ah, Lourdes Colón. Ah, yeah, that's why you travel by car, right? Okay, let's see. Milagro, do you play the cymbals? No, I don't. Vanessa, do you live near the river? Vanessa, do you live near the river? Oh, Vanessa is not there.
Rudy Vallecillos, do you live near the river? No, I don't. Okay, very good. All right, okay. Una pregunta, les dejé de tareas escribir preguntas con do you. No, right? Okay, no. Very good. All right, now we're gonna go to the next activity y es discutir estas preguntas, pero sorry, que aquí hay un error, all right? There is a little mistake here. Ya me fijé, all right? I paid a does without the U. All right, does. Now, here we have 9 questions, okay? Lo que yo voy a querer que usted haga es que me haga unas más, pero usando does your mother, por ejemplo, does your father, Francisco, etcétera, all right? Que me la haga con nombres propios. Some questions using does, okay? Voy a necesitar, estas son las que yo le doy. O sea, you will discuss them, okay? Usted las va a practicar. And extra, I need 5 questions using does. Is it clear? Yes. Ok, very good. Vaya, tengo una pregunta. ¿Cómo vamos con el manejo de este tema? ¿Les está costando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O we need only to practice? Yo no entiendo ahorita cómo usar das. ¿Vladimir? Yo no entiendo ahorita cómo usar das en una pregunta. Vaya. Aquí tenemos la primera duda. ¿Otro que tenga alguna duda? Ok, very good. Vaya. Tal vez la misma pregunta de Vladimir es la de alguien más. Ok, ahorita la vamos a ver. Ok, so remember, para pregunta, we have, se lo voy a hacer así como pollito, desmenuzadito, very, very well explained. Para que me lo entienda mejor. Ok, do you? Ok, then we have, do we? O le voy a escribir el equivalente. Do María en I? Do they or do Vladimir and Jaime, okay? Se los estoy dando con nombre propio. Ese do they también podría ser do dogs bark, los perros ladran, do dogs bark. Do Vladimir and Jaime study together? Estudian juntos, study together. Okay, study together. Do dogs bark? Does he? Sorry, does he? This one will be, does Maria play soccer? La estructura, Vladimir, is gonna be does the auxiliary, María the subject, play the verb, and soccer a complement. All right, very good. Or for example, we can say does your, no se confundan con este your, porque este no es you, sino que es your, tú de posesivo. Entonces aquí decimos, does your mother cook? Me estoy enfocando a la mamá de alguien que yo le estoy preguntando, right? Sorry? No, que se puede ocupar por, bueno, el does para, solo para ella, él y eso. Exactly, very good. Aquí es she. All right, very good. Does María, does your mother, does Jaime, okay, does, ¿cómo preguntaríamos y Jaime tiene novia? ¿Cómo preguntaríamos eso, everybody? Does Jaime have a girlfriend? Does Jaime have a girlfriend? A girlfriend? El Cristian ha de haber salido con algo. Ya voy a ir a leer. Ah, no tengo novia, dice. Ah, Cristian le estaba echando la culpa.
Tiene esposa. Ah, ok. ¿Quién tiene esposa? Jaime. No, dice que no tiene novia. Cris, es mi culpa que no tenga. Ok, very good. Ay, Cristian, you are a case. You are a case. Okay, yes. Este, yo estaba con Mahetsi. Sí. Y ella me preguntaba que cuál era el significado de das en la pregunta. Nada. Ajá, pero yo no supe decir pero, que sorry, es un verbo, ¿verdad? Ajá. Pero vaya. De auxiliar no tiene. ¿Pero qué expresa? ¿Qué es lo que expresa en sí? Nada. Si así quieren que se lo diga, nada. Do and das como auxiliar de pregunta no expresan nada. Solo es una muleta, una ayuda. ¿Ok? Ok. Ok, for example, nosotros decimos das María, no, aquí ya diríamos que das Vladimir have a car. Vaya, eso sería como lo formal, right? Does Vladimir have a car? Pero hay gente que en Estados Unidos no pregunta con esos auxiliares, sino que ellos no se complican y solo dicen, hey, en Vladimir has a car. Así como que si fuera una oración afirmativa, pero lo hacen con tono de pregunta, ¿ya? Yes. Miss, yo tengo, no sé si es un aporte o duda, pero el does hace para que el verbo siempre se mantenga en su forma base. Exactly, para eso es. Pero si le queremos poner un significado, no significa nada. No. Ok. Solo es para que esté en su base form. Exactly, eso es grammar. Yes. En inglés, a esos dos auxiliares, al do, al does, en pregunta, le llaman auxiliares tontos. ¿No tienen función? Ok, for example, si yo quiero hacer la pregunta. Aquí, por ejemplo, do you like salsa music? Vaya, yo le voy a preguntar a Ingrid. Ingrid, do you like salsa music? Yes, I like. Yes, I do. I like it. Yes, I do. Y si dice I like, tiene que decir I like it, all right? I like it, okay. Ajá, si dice I like, nos quedamos cortitos, all right. Zaira, do you like salsa music? No, I don't. Jorge, you like salsa music? No, I don't. Christian, you like salsa music? Yes, I like it. Vaya, ¿cómo le pregunté a Jorge y a Christian? ¿Se fijaron? You like salsa. ¿Verdad que no mencioné el do? No. ¿Y me entendieron? No. Yes. Vaya, por eso se le llama el do auxiliar tonto, porque con él o sin él la gente entiende. ¿Is it clear? Yes. Exacto. Es como en el español a veces nos dicen, mira, tomaste agua. ¿Ah? Yes. And I'm yes, like, yo sí entendí. Vaya, pero ¿cómo sería lo correcto en español? Tú tomaste agua. No se dice igual. Es que usamos como el mirá para la oración, pero el mirá no lo necesitamos. Ajá. O sea, que es innecesario. Ajá. Vale, pero o sea, en este... No es que sea innecesario, es como que está de más. Ajá, está de más. Vale, entonces aquí el tú en pregunta es así. Pero como nosotros estamos aprendiendo inglés, number one, en un país donde nuestro idioma materno no es inglés, number two, el inglés no es un segundo lenguaje, ¿ok? Oficial. Por esa razón es que lo tenemos que aprender formal. ¿Ok? Ok. Por eso es que yo siempre les decía en el verbo to be, ok, si preguntamos, are you happy? No necessarily we have to say, yes, I am. We can answer only yes, y la gente entiende. Is it clear? Yes, teacher. Vale, pero acá, como estamos en grammar, I mean, we are studying things grammatically. Es más, okay. Es más, como ustedes, ustedes tienen la ventaja sobre, digamos, alguien que aprenda inglés. Interesa para ganarle, agarrarle y ganarle a alguien después
tener para comprar. No era yo. Ah, de verdad, ay, de verdad, hay que ganarle y agarrarle al carro para ganarle money. Ok, very good. Está en su negocio. Yes. Cuando sean cosas así, cierren el micrófono porque a veces pueden ser cosas privadas. Oiga, pues. Barato, dice. Really? ¿En cuánto? Ok. Paquete. Cierren el micrófono cuando sea algo así. Eso es algo muy personal. Ok, very good. Ok, so, ¿está clara, Min, the idea of this? Yes. Al principio, yes. A uno le cuesta porque son cosas que en nuestro lenguaje no existen. I mean, they don't exist, right? So, for that reason, y porque no estamos aprendiendo inglés, I mean, en el país en sí, tenemos que aprenderlo formal. We have to learn it formal. Vladimir, you have a question? Sí, con respecto a la respuesta, does Maria play soccer? Ajá. Sería, yes, she does. Exactly. Eso sería lo formal. Yes, she does. ¿Y cómo lo podría contestar usted así en una conversación natural? Yes. Ok. Very good. Eso es lo que quiero que ustedes me capten. Ah, y lo otro que les iba a decir. The other thing that I was going to say. There are people. Ok. There are people, hay gente que aprende el inglés allá en otro país, right? Ah, sorry. Hello. All right, hay gente que aprende inglés en otro, en Estados Unidos, right? Y ellos lo aprenden de la manera, aprenden. Ellos lo aprenden de la manera informal y usted lo está aprendiendo de manera formal. O sea que si usted lo escucha informal, usted ya tiene la ventaja de saberlo formal. ¿Is it clear? Yes. Mm-hmm. Yeah. Very good. Esa ventaja la tiene usted de aprenderlo formalmente. Yes, Jorge. ¿Por qué se ocupa a veces el DAS para... no sé cómo explicarlo. Porque solo se puede ocupar para referirse a una persona... O también, por ejemplo, yo he escuchado frases, por ejemplo, esta que acabo de traducir, que dice, the bear does not change. Ahí sí no entiendo, porque si solo se va a usar para referirse a alguien o también a cosas. En este caso, Jorge, sustituimos. Ahí tenemos una oración completa, right? We have the bear does not change, right? Very good. Entonces, ¿cuál es el sujeto de, vaya, vamos a dividir esa oración. Dime el sujeto. Tell me the subject. Bird. Okay, the bird. Tell me the verb. Does. Sería doesn't change, okay? Sería el verbo doesn't change con auxiliar. All right, very good. Ahora, sustituye the verb, que es el sujeto de la oración, por un pronombre. I don't know. Okay. It. Exactly. Very good. It. Mm-hmm. Entonces... Entonces, no necesariamente con cosas, all right? Sino que pueden ser palabras, I mean, así por ejemplo, love, el amor, el aire, air, el dinero, money, tusas, water, el agua, el viento, el humo, okay? Not necessarily, Jorge, it puede ser una cosa. Is it clear? Yes. Okay, vaya, te voy a poner otro ejemplo. I'm going to give you another example. The bank opens at 9 a.m. or 9 o'clock. Uh-huh. Vaya, ahora dime, te voy a decir otra, quiero que me digas otra oración. Y cierra, y el banco cierra a las 4. How do you say that in English? Unclock.
Close. Okay, the bank opens at 9 a.m. It closes. Closes. At 4 o'clock or 4 p.m. Okay, very good. So, acá, here, we substituted the bank. Lo sustituimos por it. It. Okay, very good. Is it clear, Jorge? Yes. Very good. Entonces, todo lo que sea singular, todo lo que sea singular y no sea objeto, va a llevar, si queremos decir, por ejemplo, el verbo no cambia, the verb doesn't change because the verb is singular. And if we substitute verb por un pronombre, es it. ¿Ya? Yes. Ok, Jorge, very good. Nice. Si tienen alguien más que tenga alguna pregunta, háganla. Ok, María. Oh, lo borró. Ay, sorry. Give me a second. Se me cortó de un follow. Ok, go ahead. En donde dice, does María play soccer? Se puede responder, yes, yes, she play. Play, no, plays. Plays. Play. Ok. Pero you se puede responder así. You can say yes. Gramaticalmente, no. No. No, gramaticalmente. En un examen, for example, never. Okay, but in real life, yes. Informal. Yes, very good. Yes, she plays soccer. Okay, pero tiene que acordarse que el verbo tiene que llevar tercera persona, right? Okay. Yes, she plays soccer. Okay? Okay, miss. Okay, thank very you. Good. Vladimir, now is your question clear? Yes, it's clear. Thank very you. Good. Y que Vladimir pregunte is important. En que pregunte cualquiera, pero also him. Porque a veces preguntar y quedarse con las dudas no es bueno. Bye. Entonces ahora sí podemos ir a practicar, ¿ok? Did you take the picture from the question? Yes. ¿Le tomaron foto a las preguntas? Did you take picture? No. Ah, ok. ¿Anteriores? Okay. A estas. Did you take the picture? No. Ah, okay. Take a picture porque estas son las que vamos a ir a practicar. Okay, we will practice this. And after the practice, I need 5 questions using does. Y si tienen todavía preguntas, háganmelas que yo les vuelvo a explicar. No problem. Okay? No problem. Okay. So, I'm gonna stop this. Y nos vamos. We're gonna go to practice. Sí, les voy a dar un poquito. Uy, qué bueno. Sorry. Ah, María. Sorry, sí. Ah, okay, but it wasn't your baby. No. Okay, bye everybody. Bye bye. Go, go. Let's go. Thank you. Teacher. What happened, Karen? No, nothing. Karen, ¿quién anda buscando? Karen. ¿Pedro? Hola. ¿Qué pasó, Pedro? Teacher, yo no sé qué pasó aquí. Estoy esperando entrar porque según yo ya había entrado. Ajá, es que yo me salí y después volví a entrar. Dios mío, espérame que baja. Ahorita, espérame. Aquí le voy a mandar un number 3. Claudia Lisette is gonna be sent here. Ahorita, Pedro, espérame, vamos a ver. Teacher, falta poquito ya. Quiero decirle una cosa. Necesito que me regale unos 5 minutos de tiempo después de la clase. Fíjese de que después de la clase tengo otra clase. Yes, voy de clase en clase. Voy bien de corrido. Pero si quiere, dígame ahorita.
Ah, acerca de las clases, yo le debo mucho, mucho trabajo de las clases. Entonces yo quiero saber que me diga, que me haga una lista para tratar de ponerme al día. Vaya, Pedro, está bien. Y mire, con la plataforma pude entrar al final con la ayuda de Vladimir. Fíjese que Vladimir sí me hizo entrar y ya puedo entrar. Lo que me pasa es que, por ejemplo, ahorita ya casi había llegado a la cuarta y de repente todo borré. No creo, ya voy a revisar yo los scores. Oye, no se preocupe porque eso lo guarda, el sistema lo guarda, ¿ok? Ah, pues, entonces quizás solo una he hecho. Ah, ya voy a revisar. I'm gonna check. Espérenme que aquí, Dayana, Gabriela, Pedro, vaya, lo voy a mandar, vamos a ver. Dígame si le cae la invitación, ¿le cayó? Sí. Ah, ok, very good, nice. Pedro, do you need help? Hola. Carlita. No sé qué me dice. No, aquí está, pero ¿y Carlita y Jaime cómo están practicando? In the chat room or how? No, I don't know, Pedro. Okay, give me a second, Pedro. Es que ahora me quedé solo yo con la compañera, pero era Judith, no era Carlita. Ah, ok.
Okay, everybody, did you finish? Finish. No. Yes. Yes or no? Yes. No. Christian? Yes. Yes, no, yes. Yes, I finished. No. You finished. No. No, okay, 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 okay. Christian, ¿con quién trabajaste tú? Who was your partner? With Jocelyn. With Jocelyn. And you finished the 5 questions? We will write 10. Really? Yes, you have. We have 7 minutes. It's easy for us. I okay, think. And what about the others? Okay, le voy a dar a los otros, le voy a dar un poquito más sorry, de tiempo. Teacher. Entonces no he terminado, pues no sabía que las tenemos que escribir, solo este. Practicar. Hay que escribirlas, we have to write them down. Okay, entonces... okay, okay, okay. So Jocelyn and Christian don't accept the invitation. Sé que no acepten la invitación ahorita. Okay. Se van a quedar conmigo, voy a revisarles esas preguntas. I'm gonna check those okay. questions. Okay. Okay, and everybody, you're gonna go, okay? I'm gonna give you 3 minutos más, it's okay? Yes. Teacher. Okay, very good. Teacher. Yes, María. Solo una pregunta. Entonces, eran 5 preguntas que había que escribirlas, no era que íbamos a practicar las 10 preguntas que estaban ahí. ¿Cómo no? Íbamos a practicar esas y agregar las nuestras. 5. Ah, okay. Ah, pues nos faltan las nuestras. But, pero solo usando DAS, only using DAS, ¿ok? Ah, ok. Ok, go, go. Thank you, teacher. Ok, ok, ok. Ah, era María Auxiliadora, not María, sorry. Yes, mi María, I have a question. Ah, ok, yes. En una oración que hicimos que dice, does your sister like dancing? Excelente. Tengo una duda. Ajá. Siempre se tiene que ocupar el ing cuando se ocupen dos verbos. Cuando ocupe like, specifically. Ok. Like, entonces okay. no influye si yo pusiera have o read o run. No, but like running, like cooking, like. That is the principal thing. Ok, solo con like. Sí, se tiene que poner ing. Exactly. Hay otros también, but right now, live, ¿ok? Ok, ok. Thank you. Bye. Ok, Pedro. Ok, Christian, tell me your questions. Ok. The first one is, does your sister clean your house? Does your sister clean your house? Yeah, it's correct. Another? Jocelyn? Does your mom dance bachata? Excellent, very good. Yeah. The next one? Does Maria drink coffee? Excellent questions. Ah, yeah. So you work well, you work nicely together. That's Maria dance bachata. Very good. Okay, nice. Another question? No. Does Maria drink coffee? Ah. Nada que ver. Okay, does Maria drink coffee? Nada que ver. I'm sorry. Okay, another? Does Eulalia, does Eulalia iron the clothes? Okay, does Eulalia iron the clothes? Okay, Carlita told me that she finished too. Maybe Carlita, you can type one question. Okay, very good. Christian, give me another question. Does Marco watch TV? Does Marco watch TV? Does Marco watch TV? Okay, very good. Another? Does Mariana like reading books? Does Mariana like reading books? Excellent. Very good. Nice, nice. Okay. Teacher, yes? Esas oraciones nosotros las cambiamos según las que usted nos había dado anteriormente. Ah, okay. O sea, solo le cambiamos. Does Francisco have a cat? Does Francisco have a cat? A cat.
Yes. Okay, Carlita escribió una en el chat, dice, does Jenny speak French? Okay, es solo de ponerle atención, ¿verdad? To the auxiliary and the verb. It's just, tal, a ustedes quizás se les hace un poquito sencillo porque ya más o menos quizás conocían, pero hay unos que les cuesta un poquito, Does, sí, la es que sí. Hay que tenerles patience. All right. Does Isabella eat ice cream? I think Carlita says. Does Isabella eat ice cream? Eat ice cream. Eat ice cream. Very good. Nice. Thank you, Christian and Jocelyn. All right. Very good. Thank you so much. Ya viene. Ya le me si quiero una tres suya. ¿Ah? O no sé. Ahora, I don't know. Okay, everybody, thank you very much. Now I need some volunteers to give me the questions. Me, Delmi. Okay, Delmi. And Vladimir, all right, go ahead. Estas son las que me dijeron, these are Christian and Jocelyn's questions. Oh, and Carlita's questions as well. Okay, Delmi, tell me one question. Does your brother wash his motorcycle? Does your brother wash his motorcycle? Yay, very good. Okay, another. Vladimir. Does John play soccer? Does John play? Excellent, Vladimir. Nice. Does John play soccer? Okay, another person? Me, Zaira. Zaira, okay, go ahead. Does Maria finish her homework? Does Maria finish her homework? Okay, another. Me, Claudia. Claudia, go ahead. Does your uncle read a book? Does your uncle read a book? Excellent, very good, Claudia. Another person? Me, Maria. Okay, Maria. Yes, does he have two houses? Does he have two? Two houses. House or houses? Houses. Excellent, very good, because they are two, right? Two houses. Okay, nice, Maria. Thank you very much. Another person? Me, Jorge. Jorge. Okay, Jorge. Does Maria watch TV late? Does Maria watch TV late? Excellent, very good. Another person? Cho. Mahesi. Does Vanessa sing? Excellent, very good, Mahesi. Does Vanessa sing? Okay, excellent. Okay, another? Me, Vanessa. Okay, Vanessa. Does Karen use the computer? Excellent. Does Karen use the computer? Ya ven que no estaba tan complicado. ¿Cómo lo sienten ahora? ¿Fácil? Easy. Everybody? So, no. Más o menos. Eso me alegra. Es que miren, les voy a decir una cosa. Hay tal vez en algunas clases que nos enseñan esto y ¡fum! Las preguntas, negative questions, y ya vamos al otro tema. Yo no, not me. A mí me gusta escarbar, ¿ok? Hasta que mi alumno me diga yes, pero con aquella felicidad, ¿alright? Okay, yes, I can. Eso es lo que me gusta de usted, teacher. Thank you. No, créanmelo, yo fui alumna. Y gracias a Dios, mis maestros fueron excelentes. Pero les estoy hablando cuando no existía internet, cuando tenía que ir a una biblioteca, cuando tenía que andar mi diccionario como que era Biblia, ¿ok? Yo así aprendí a puro cassette y a puro lapicero. ¿Sabe para qué el lapicero? Practice. No, para retroceder el cassette. ¿Ok? Ah, all right, very good. Me bajó, teacher. Ok, very good. Yes, eso así es. Ahora ustedes tienen mucha más ventaja que yo. Ustedes tienen internet, applications, tienen YouTube, tienen hasta en Google, tienen vastedad de recursos tecnológicos.
La cosa está que los aproveche. Porque a mí así me tocó, a puro cassette, a puro video de VHS, no era ni CD. Ya después se fue modernizando, right? Y es por eso que el inglés siempre tiene que ir a la vanguardia. Porque se moderniza también. Es un idioma bien dinámico, ¿ok? Very good. Ok, next. Another person. María Auxiliadora. Ok, María Auxiliadora, tell me. Permíteme, pues aquí ya no veo. Ok, very good. Do your mother sleep? Oh, do or does? Ah, perdón, does your mother sleep? Excellent. Does your mother sleep? Okay. Another person? Okay. Does your sister work? Oh, Gabriela Alejandra. Okay, tell me. Does your sister work? Does your sister work? Mire, la quiero felicitar. Oye, Gabriela Alejandra. Porque desde hace varias clases participa y me gusta eso, ¿ok? Que pierda la pena. Y tengo una duda. Ah, ok, pregunte. Ask. Para referirme a mi perro con su nombre, Does It Punky? No, only Punky. Only Punky, ajá. Does Punky, vaya, ¿qué quieres decir? Does Punky? Good. Beautiful. Ah, ok. Pero como vamos a decir que si él es bonito, ya no vamos a usar el does, sino que ¿qué usábamos cuando usábamos adjetivos? El verbo to be. Entonces sería is punky beautiful, ¿ok? Aquí ya no usaríamos does, ¿ok? Ok. Pero si tú quieres decir, por ejemplo, yo te quiero preguntar, mira, ¿y punky come sancocho? So we say, does punky eat sancocho, all right. Ok, Gabriela, does Punky eat sancocho? No. Oye, no, he doesn't. No, he doesn't, teacher, because if Punky eats sancocho, Punky will have diarrhea, ok? Only chicken. Yes, only chicken, yes. Yeah, only chicken, yes. Y te hace el enfermo para que le den pollito. Así, ok. All right, another person? Mi María. María, ok, María. And then Diego. Diego will help. Ok, go ahead. Does she go to the party? Ok, very good. Does she go to the party? Diego? Does Anna study? Excellent, very good. Does Anna study? Excellent. All right. ¿Quién no me ha participado? Let me see. Mi, Dayana. Dayana. Ya estaba extrañando esa voz. All right. Tell me. Does your brother play video games? Does your brother play video games? Excellent. Very good. Okay. Let me see. Ingrid. Ajá, Ingrid. Don't go bananas. Does your child Tren like playing? Ok, very good. Vaya, esa la vamos a sacar aparte. Vamos a poner here. Does your children like playing? Ok. Ok, Ingrid, your children is singular or plural? Plural. Ok, we or they? They. That is, which is the auxiliary, or they, do or does? I do. Excellent. So, can you tell me the question, please? Quiero poner, does your child like playing? Very good, Ingrid. Very good, excellent. So, this is not correct, okay? This is not correct. And the correct form is do. Y si queremos corregir esa pregunta, es como tú lo dijiste. Does your child like playing? Or daughter. Ok, in here, Ingrid, you can say, does your son or daughter? Mm-hmm. Okay. And if you don't want to be specific, you can say, does your child. Is it clear? Yes. Thank you. Ok, very good. Take a picture, everybody. Les van a servir para repasar, porque ahorita, cuando terminemos la clase, necesito tres preguntas in the chat room, ¿ok? Three.
three questions in the chat room. Ya sabe, como hicimos ayer, que me mandaron ahí las oraciones y todo. With does. With does. Solo con does, que son de las que más cuestan. All right? Porque do you is very easy. Okay? Do you. But does maybe is the confusion. All right. So, thank you very much. Voy a volver a pasar la lista por aquellos que no estaban presentes. Okay. Let's see, Cristian Fernando. Present. Espérenme que. Ah, sí. Ok. ¿Y aquí qué pasó? Ok. Cristian Fernando, present, right? Very good. Juan Carlos Hernández. Present. Ok, very good. María Alejandra Mancía Barra. Present, I'm here. Okay, all right. Max is the first time that he is absent. I don't know, he didn't tell me. Max is absent. Okay, very good. And that's it. Okay, very good. I'm gonna save the changes. All right, I'm gonna stop the share. And le voy a dejar otro homework. Le voy a dejar dos. But one is here. Le van a tomar foto a esto, please. You will take a picture. Just give me a second. I'm going to make it bigger. Okay. Bye. Me van a hacer estos dos. All right. This one. And this one. And no, this one no. This one. Este me lo van a hacer de tarea. This one. Okay. Very good. You will do it as a homework. Vaya, así grandecito para que le salga bonita la picture. All right? Picture or screenshot? You can choose. All right, very good. Okay, very good. Hey, ready? Yes. You have the picture? Yes, I got it. All right, very good. You got it. You got it, you got it. Excellent, very good. You got it. Okay. Vaya, antes de terminar la clase, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué tenemos mañana, everybody? Presentation. Tomorrow we have the presentation. Yes. Y también les voy a dejar un examen, pero ese me lo van a poder entregar hasta el sábado. ¿Ok? Me lo van a poder entregar sábado, lo van a poder hacer tranquilos and everything, y me lo van a entregar hasta Saturday or Sunday. ¿Alguna pregunta, everybody, acerca del presente simple? ¿No? ¿En la plataforma cómo vamos? No. Good. Good. All right. Sí, ahí veo el avance. Hay unos que trabajan bastante. Se quedan, se conectan hasta una hora. Y okay. Teacher. Yes, Vanessa. Yo ya descubrí, fíjese, porque yo lo hacía de aquí de la laptop o lo hacía del teléfono y no me permitía guardar cuando había que escribir y subirlo, como enviarlo. Ajá. Pero ya de ahí lo hice en una computadora normal y cabal sombreaba lo que había trabajado y le daba subirlo y de ahí enviar y cabal me decía, ha enviado exitosamente su respuesta. Y ya cuando sí. Verificaba, aparece ahí la respuesta del alumno y queda ahí a guardar. Ya okay. Queda guardado lo que puedas, lo que si a los demás no le han encontrado todavía, pueden mandar, nos puede hacer tal vez el favor de grabar como un videito. Ah, sí. Ok. Porque, ¿cómo se llama? Hay cosas que yo las trabajé hasta como 3-4 veces, pero cuando yo volví a abrir, me salía como que no lo había trabajado y me parecía el 0% y ya lo había hecho hasta 2-3 veces. Ay, Alfa, Pedro me estaba contando. Pregúntele a Pedrito. Yo tengo una pregunta, Miss. ¿Qué? En la plataforma, cuando uno hace un ejercicio, ¿sale la nota o solo automáticamente se guarda? No, se guarda. Ahí va en la barrita el porcentaje de trabajo. Obviamente, okay. Obviamente no va a aparecer el porcentaje de todo el libro, porque el porcentaje, digamos que si llegara a 100%, es si usted completa las 12 unidades y nosotros apenas vamos por la cuarta. Nos faltan okay. Dos más hasta que usted termine la 12 unidad, o sea, cuando vayan al nivel 2,
porque ahorita vamos a cubrir de la unidad 1 a la 6. Ya terminamos la 4, ahora entramos a la 5, right? Unit number 5. Okay. Entonces, cuando usted ya termine las 12 unidades en el módulo, pero sí también me tira una nota mía y yo voy viendo su participación y todo, pero mi cuadro de notas yo también lo llevo aparte, ¿ok? Le voy a calificar trabajo de un día de estos, le voy a mandar cómo van las notas, pero hasta ahorita déjenme decirles que la mayoría, bueno, todos van bien. Todos van bastante bien, las notas escritas son importantes, pero a mí lo que me importa más es la participación en clase. La participación en clase y sus presentaciones le pueden salvar algún 5 que se haya sacado. Con eso le digo todo. Ay, teacher, me afligí porque me saqué 2, pero si usted es bueno speaking, ¿por qué entonces voy a basarme en algo escrito si lo que ustedes y su propósito es speaking? Aunque lo escrito también es importante. Uh-huh. Ok. Well, everybody, English, you have a... Yes. En el caso de la plataforma, hay una parte en la que le pide que uno vaya a digitar, ¿verdad? La respuesta. En ese caso, ¿uno tiene que escribir con la pregunta y respuesta o está bien solo poner la respuesta? No, only the answer, no problem. En algunas sí dice que escribamos la pregunta y la respuesta, pero no. Pero en otras no, tiene que ir siguiendo la indicación que le da la plataforma. Bueno, yo lo he hecho completamente todo. Ah, bien, pero mejor, así aprenden más, ¿ok? Sí, yo solo everybody. Sorry. Bye-bye. Take care. Porque ahorita voy a otra. Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. See you. Bye-bye.